días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta rueda de prensa y también a quienes nos acompañan a través del canal Parlamento. Gracias, Vero, por acompañarme. Miren, antes de venir a esta rueda de prensa, me preguntaba qué habría sucedido con Laura N. y Jesús N. Aquellos dos policías de Guadalajara que se ensañaron con una persona en situación de calle. Un hecho del que se va a cumplir un año el 31 de marzo. ¿Se acuerdan? Fue un video que circuló en varias redes sociales donde a una persona en condición de calle le dieron de patadas, le dieron de golpes, le torcieron la rodilla, le dieron descargas eléctricas. Este hecho sucedió ante los ojos de todo el mundo. Imagínense lo que sucede a la sombra cuando detienen a una persona y la llevan a los separos. ¿O qué me dicen del levantón que los elementos de seguridad pública hicieron a los jóvenes que se manifestaban por la muerte de Giovanni en junio de 2020? ¿Se acuerdan? Se los llevaron, los golpearon, los amedrentaron y los soltaron en distintos puntos de la periferia de la ciudad. Las autoridades actuaron como lo hace la delincuencia. Básicamente hicieron un secuestro exprés. ¿A quién le importa el abuso de autoridad que se comete? ¿A quién le importa la tortura? Que se pisen los derechos de la gente por parte de los cuerpos de seguridad. ¿Quién puede hacer algo? ¿Los policías? ¿Los presidentes municipales? ¿El gobernador? Por eso se hace urgente que contemos con una fiscalía especializada en la investigación y delito de tortura para que exista una institución a donde la ciudadanía pueda recurrir y encuentre un organismo autónomo que le dé certeza que sus causas se van a investigar. No solo porque se hagan públicas, que salgan en la tele o en las redes sociales y que haya presión mediática, sino que es un derecho que les asiste y por eso creemos que es muy importante. Es un hecho que el pueblo de Jalisco necesita contar con una institución como esta. Nuestra entidad padece un rezago muy grave en torno a la protección de los derechos humanos. La gente desaparece, es torturada, pero no se investiga, no se sanciona y con ella aumentan los niveles de impunidad. Esto no puede continuar así. Es importante mencionar que esta iniciativa que hoy estamos presentando contó con el acompañamiento del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, CEPAD, que aprovecho para agradecer su apoyo, dado que es un organismo ciudadano que cuenta con mucha experiencia en el lamentable fenómeno de la tortura. Miren, el diagnóstico de la tortura en Jalisco es alarmante. Les voy a compartir los datos del INEGI. Hay una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Población Priva de la Libertad, EMPOL 2021, y señala lo siguiente. El 67% de la población privada de su libertad refirió que durante la detención efectuada por los policías o por la autoridad, se la hicieron empleando la fuerza física para someterlo. Otro grupo de población refirió que lo amenazaron con arma de fuego para su detención y estos son el 44.1%. Y en la misma encuesta nacional dice que el 40.9%
se les causó una lesión menor en su detención. Y luego, referente a los actos de violencia después del arresto, la encuesta refiere que el 41.3% de los detenidos señaló haber sido incomunicado o aislado, mientras el 37.6% fue amenazado con levantarle cargos falsos. El 36.1% fue amenazado con hacerles daño y el 34.9% le vendaron los ojos y le cubrieron la cabeza para que no viera. Asimismo, entre 2017 y 2023, la Fiscalía integró 443 carpetas de investigación por ese delito. De estas 443 carpetas, solo 6 fueron judicializadas, es decir, apenas el 1%. De esos 6 casos, ninguno ha llegado a una condena, de acuerdo con los datos compilados por CEPAD, es decir, 100% de impunidad. Esto sucede a pesar de que la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndoseles contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta misma ley dispuso, desde su publicación en junio de 2017, que en las entidades federativas se deberían crear las fiscalías especializadas en el delito de tortura y dio un plazo de 90 días para que así sucediera. Como vemos, en Jalisco es letra muerta, pues llevamos casi 6 años de incumplimiento con esta disposición. Y con la finalidad de no seguir siendo omisos, los poderes públicos tenemos la responsabilidad de acatar lo que el pasado 31 de enero resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que ordena iniciar de manera prioritaria el proceso legislativo para crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura. El resolutivo de la Corte es muy claro. No se justifica la omisión legislativa del Congreso de Jalisco, aun cuando no se tuvieran los recursos para la creación y operación de la Fiscalía Especializada, la obligación no desapareció. Lo que actualmente tenemos es una unidad especializada de investigación del delito de tortura, que depende de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que a su vez depende de la Fiscalía General. Esto no es lo que ordenó el artículo 55 de la Ley General. Es decir, quien no investigue ese delito está supeditado a su superior jerárquico, que podría ser sujeto de investigación. Y eso no debe de suceder. Se debe garantizar la autonomía plena a quien investigue y persiga el delito de tortura. Por lo anterior, en la siguiente sesión del Pleno, la bancada de Morena presentará una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 35 y 53 para que el fiscal especializado en el delito de tortura sea elegido por el Congreso del Estado previa convocatoria pública abierta a la sociedad en general y en los términos que establezca la Constitución y la ley de la materia, así como la creación de esta fiscalía.
Los abusos policiales deben investigarse y castigarse, y se debe reparar el daño a los afectados. Por eso, nuestra propuesta contempla que quienes investiguen estos delitos cuenten con autonomía financiera y operativa. Además, que el fiscal sea nombrado bajo una convocatoria en la que la sociedad sea la que tenga peso, no el gobierno del Estado. A lo que aspiramos con esta propuesta es que investigar y castigar el delito de tortura sea un hábito institucional y no solo reacciones por Facebook cuando se mediatiza el abuso de poder. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues por lo pronto, en este momento lo vamos a presentar nosotros como bancada y nosotros esperamos que, como es una autoridad superior la que le está presentando, pues se pueda llevar a cabo. No, no tengo conocimiento. Así es. Existe ahorita una unidad, pero esta unidad es dependiente justamente de la fiscalía. Entonces, lo que se pretende es que sea autónoma, porque imagínate, quienes cometen el abuso de poder están en estas corporaciones policíacas. Y entonces la unidad que pertenece a Derechos Humanos está jerárquicamente abajo de estas mismas fiscalías especiales. Por eso es la intención de que sea especializada y que se modifique, porque ¿cómo tú vas a acusar a tu jefe de que tortura? Exactamente. O sea, tú no vas a ir a decir: oye, pues estás torturando, y al otro día te corren. Pues hasta ahorita la unidad no se ha podido desempeñar como debe, primero por el recurso. Fíjate, te platico que en este año tiene menos recurso que el año pasado. Yo estaba leyendo un dato importante, interesante, en donde nosotros veíamos cómo este presupuesto que se le está destinando todavía es menor este año que el año pasado. Y bueno, pues con 1,000,000 y tantos, pues ¿qué puedes hacer? ¿Verdad? Simplemente lo que le estás designando te muestra, mira, aquí está. El presupuesto de egresos para esta fiscalía fue de 2,410,450 pesos y ahora se redujo en más de 200,000 pesos. Aquí traigo los datos. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con este presupuesto? ¿Qué puede hacer una unidad con ese presupuesto? Es muy poco el presupuesto. Les paso también los datos aquí de cuánto presupuesto se redujo. Entonces, no es que uno tenga la necesidad de tener muchos elementos. Tú sabes que las cosas funcionan mejor cuando tienen mayor presupuesto. Principalmente, o sea, de todas maneras nosotros necesitamos una fiscalía especializada para que pueda ser autónoma. Y ahorita, ya que la Suprema Corte ya lo está exigiendo, pues es un buen momento para presentarla. Ah, la verdad es que la desconozco, pero claro que si se trata de sumar y hacer una buena propuesta legislativa, yo creo que no tendríamos por qué contraponer una con otra, ¿no? Tendríamos que ver cuáles son los puntos de acuerdo y si estamos de acuerdo, pues adelante.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, estoy muy agradecida con su asistencia. Que tengan feliz Día del Amor y la Amistad y que disfruten el aniversario de Guadalajara.